De un galpón en Gutiérrez. Ocurrió en Gómez y Ruiz. Las llamas tomaron rápidamente el lugar debido al material que había en el depósito. Bomberos voluntarios de Maipú concurrieron al siniestro y comprobaron que había en su interior cartones, pallets y elementos de metalurgia. No hubo personas afectadas, aunque los daños materiales fueron de consideración. Los bomberos de Maipú combatieron las llamas con sus equipos y vehículos preparados.